Vamos a ir ya con nuestra primera mesa redonda y para ello quiero invitar al escenario a los primeros integrantes de la mesa, que son Julen Elgueta, presidente de ETEL, Mercedes Oleaga, técnica de orquesta, y Carlos Pereda, responsable de empleo de Confebasc. Mercedes, vamos a sentarnos donde quieras, ¿eh? Podéis sentaros donde queráis. Muy bien. La verdad es que, como hemos dicho, se nos está colando algún audio de algún sitio. Bueno, ayer, no os lo perdáis, que tuvimos la oportunidad de escuchar ópera, porque se nos coló. Estaban ensayando ópera y, bueno, estuvimos un rato muy agradable, de verdad. Teníamos una banda sonora de ópera que estuvo muy bien. Bueno, vamos a centrarnos en la mesa redonda de hoy. Yo creo que es un hecho que uno de los retos actuales es la necesidad de atraer y retener el talento, ¿no? Para ello debemos de hacer nuestras organizaciones atractivas, también nuestras ciudades, nuestro entorno, nuestra sociedad, debemos de hacerla más inclusiva, gestionar la diversidad, hacerla más abierta, más participativa, pero también conocer más profundamente las necesidades y expectativas de los profesionales, de las personas, ver qué tendencias de empleo hay, así como las competencias que se están requiriendo o necesitamos en las diferentes organizaciones. En fin, son muchas cuestiones que podemos poner encima de la mesa y me gustaría empezar por una pregunta que puede parecer muy simple, pero a ver cómo la afrontamos. ¿Por qué ponemos el foco en el talento? Mercedes. Bueno, yo creo que empezó a romper el hielo, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, yo creo que en estos momentos el talento es más importante que nunca, las personas, ¿no? Al final estamos en un momento, ¿no?, en el que estamos en plena una transición demográfica muy importante, un envejecimiento de la población y por extensión de las plantillas empresariales, y es un momento en el que hay que trabajar, ¿no?, para incorporar y mantener el talento en las empresas. Tenemos también, yo creo, que entender también, ¿no?, desde mi punto de vista, este talento desde un punto de vista amplio, ¿no? No solamente esas personas de alta cualificación, sino esas personas que tienen las capacidades, las competencias necesarias para cubrir las ocupaciones que van a necesitar tanto ahora como en el futuro las empresas. ¿Estás de acuerdo? Estabas asintiendo, sí, con efectivamente, la cabeza. Porque nosotros en nuestras encuestas, las encuestas que hacemos en Confebasc cada 2 años, precisamente nos sale que un 76% de las empresas tienen dificultades para encontrar las personas que necesitan, ¿no? Y bueno, independientemente de las causas, bueno, es cierto que, bueno, está el tema demográfico, es muy importante, como ha dicho Mercedes, y que efectivamente pues se nos da esa paradoja que ya se nos dio en el año 2000 y también en el 2007, ¿no?, de tener necesidad de personas, pero a la vez, bueno, tener unas tasas de desempleo pues relativamente altas, ¿no? Entonces, ese ajuste es importante. Entendido el talento como personas que sepan hacer cosas que sean válidas para la empresa, ¿no? Creo que hay que huir un poco de eso del talento del científico, ¿no? Necesitamos un poco de todo, pero profesionales, ¿no? Sí, ¿no? Porque a veces parece que como que se trata de un talento extraordinario que puede estar concentrado en muy pocas personas, ¿no?, y que por eso nos cuesta encontrarlo, ¿no? Sí, no, bueno, sé si a veces falta abrir un poco el foco e identificar distintos grados de talento, ¿no? Sí. Es que la palabra se ha puesto de moda, lo de talento, sí, talento, sí. Y históricamente siempre hemos hablado de talento, pues gente muy talentosa, ¿no? Einstein tenía mucho talento. Pero bueno, pues una persona que trabaja en cocina pues puede tener mucho talento en hacer buenas tortillas y tener mucho éxito y ser muy necesario, ¿no? Quiero decir que en este momento nuestras empresas están necesitando un poco de todo, pero profesionales también con una economía cada vez más avanzada, pues más preparados, ¿no?
Julen, ¿estás de acuerdo? Ponemos el foco a veces en el talento exterior, igual debemos de mirar a veces un poquito más hacia dentro de nuestras organizaciones para identificar distintos tipos de talento. A ver, nosotros, yo voy a de alguna manera dar una mirada desde la formación profesional, ¿no? Que es un poco en lo que, en el ámbito donde me muevo, donde nos movemos, ¿no? Y bueno, a ver, evidentemente, no solamente, a ver, antes comentaba Mercedes el tema demográfico, evidentemente los centros de formación profesional sí que, y todo el mundo, en la sociedad en general, pero nos estamos dando cuenta, bueno, pues que hay cambios de, muy cualitativos, ¿no? A la hora de, bueno, pues de nuevos puestos de trabajo, de cambios en las competencias que hasta ahora eran más o menos estables. Entonces, eso requiere también otro tipo de personas, otro tipo de talento. Estoy de acuerdo, evidentemente, en que yo talento y extraordinario separaría con un muro, ¿no? Es decir, al final estamos hablando un poco de la capacidad que podía tener, en nuestro caso, un joven para desenvolverse o, con eficacia, vamos a decir, pues bueno, pues en esas nuevas competencias, ¿no? Y con autonomía. Entonces, bueno, pues nosotros, mirando un poco las tres etapas que hay en la formación profesional y viendo un poquitín lo que nos piden las empresas, tenemos que movernos en tratar de desarrollar ese talento, esas competencias en cualquier persona que venga a nuestros centros, ¿no? Para que cuando vaya a las empresas de hoy en día, del 2023, no a la del 2015 siquiera, pues pueda de alguna manera aportar, ¿no? Esa... Uh-huh. Bueno, ese saber hacer. Vosotros tenéis relación directa con las empresas, no tenéis una relación muy estrecha y os solicitan, ¿no? Distintos perfiles de profesionales que van requiriendo, ¿no? A la medida que van avanzando en sus negocios. Pero ¿crees que tienen, no sé, suficientemente claro qué es el talento, cuáles son las competencias, cuáles son las distintas habilidades que puedan tener? Que puedan ser capaces de desarrollar ahora o en el futuro esos profesionales que requieren. ¿Esa identificación se da o cuesta también? No lo sé, quiero decir, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, nosotros todos los años en FP hay miles de empresas, muchos miles de empresas que trabajan con otros tantos cantidad de alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Depende de la empresa, depende del sector, depende de muchas cosas que tengan o no identificado y hasta qué punto tienen identificado exactamente lo que quieren, ¿no? Pero luego también hay otra variable, es si tuviese identificado lo que quiero, es que si no tengo identificado exactamente lo que quiero es muy difícil luego acertar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a suponer que tengo identificado, ¿no? Pero una vez que tengo identificado, lo que nos damos cuenta también con algunas empresas, con muchas empresas, no con todas, con muchas empresas, es que, bueno, pues si quiero manzanas, igual voy a un manzano, ¿no? Porque es que si voy a otro sitio, pues igual no encuentro exactamente lo que quiero. Pero como la formación profesional es tan cambiante, porque es muy cambiante, o sea, de año en año va cambiando, hay muchas, muchas novedades, nos damos cuenta que de alguna forma esas personas de las empresas que tienen responsabilidad para, de alguna forma, pues bueno, pues tengo identificado lo que quiero y ahora voy a buscar. Hay que ayudar un poco ahí, ¿no? Es decir, hace falta, igual por nuestra parte, más información, más comunicación, porque lo de hace 5 años o 7 años, como decía antes, ya ahora ya no existe. Ahora hay otras cosas nuevas, diferentes, otras maneras de captar talento, uh-huh, que hasta hace poco había, pero que ahora han cambiado, ¿no? Entonces, esa comunicación con las empresas es fundamental. No solamente en otros ámbitos más profesionales, sino también aquí, ¿no? Es decir, que hay muchas novedades y que si yo quiero, pues, un talento de este tipo, pues entonces tengo que hacer esto, ¿no? Tienes que, y no lo otro que he venido haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, ahí hay un ámbito, una nebulosa que yo creo que entre todos tenemos que trabajar para disipar y ayudar a las empresas también a acertar en encontrar lo que quieran. Puede ser un tema clave, ¿no? El ayudar a las empresas a encontrar esos perfiles que requieren en el momento, ¿no? En un panorama tan cambiante, ¿no? Como comentas, y que está en constante evolución.
Sí. ¿No? Yo creo que efectivamente, ¿no?, las empresas tienen que trabajar también esa planificación, ¿no?, de qué ocupaciones van a necesitar en un futuro cercano o lejano, ¿no? Nosotros el año pasado realizamos una encuesta a casi 1000 empresas vascas centrada en el reemplazo generacional, ¿no?, y nos detallaron qué ocupaciones iban a necesitar en el plazo de los 5 y próximos 10 años. Quizás, lógicamente, no sea perfecto, ¿no?, en cuanto a, al final, ¿no?, el tiempo cambia y las necesidades van cambiando, pero es cierto también que lo que también detectamos es que no hacían planificación estratégica en cuanto a reemplazo generacional, necesidades de personas. Es cierto también, ¿no?, que las empresas lo que están muchas veces también es trabajando en el día a día, la producción, ¿no?, que lógicamente, pero es cierto que igual también ahí es necesario trabajar, ¿no?, como ya también se está empezando a hacer, ¿no?, y a empujar, que las empresas también hagan esa planificación estratégica de ese reemplazo para luego poder ir a los centros de formación, a buscar a Lanbide a certificaciones profesionales, a universidad, a lo que se considere más necesario para eso, para esas personas que van a necesitar y que esas personas puedan estar formadas adecuadamente en cuanto a las competencias necesarias. Indispensable, ¿no?, hacer esta planificación, esta estrategia, sí, para las empresas a corto, pero también a medio y a largo plazo, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema, ¿no?, que es, a ver, nuestro tejido empresarial es fundamentalmente PYME. Uh-huh. Y PYME, incluso micropyME, ¿no? Entonces, bien, efectivamente, la gestión avanzada, y estamos en un congreso sobre ello, es muy necesaria. Las grandes empresas lo tienen perfectamente gestionado con la ayuda de Euskalit o por ellas mismas y digamos que no requieren de mayores estudios o mayores, no sé, análisis, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, pues la PYME pues, se encuentra con el problema pues cuando el próximo año se me van a jubilar 5 y voy al mercado de trabajo y solo encuentro 1 o 2. Uh-huh. Y dices, ahí va, ¿qué ha pasado?, ¿no? Claro, anticiparse a eso cuando, bueno, en principio dices, pues algo habrá, porque oye, pues hay 107.000 desempleados, pues algo encontraré. Bueno, pues es que está, es más complicado, ¿no? Es más complicado. Estamos requiriendo ya en las empresas, incluso en las pequeñas, una formación muy avanzada. También se está solicitando cierta experiencia. Y incluso, pues, bueno, hay un tema que nosotros con la FP siempre decimos, ¿no? ¿Qué os piden? Pues un chico majo o una chica maja que tenga ganas, ¿no? Claro, eso lo metes en una base de datos y explota. Y dices, bueno, ¿qué significa eso?, ¿no? Pues alguien que tenga conocimientos, pero que tenga ganas de aprender, de aportar, o sea, ciertas actitudes que, bueno, con unos conocimientos mínimos puedan hacer que progresen en la empresa, ¿no? ¿Creéis que las, como dices, en Euskadi, en la red empresarial, las pymes, micropymes, claro, como apuntas, son muy importantes? ¿El relevo generacional en este caso va a ser un factor importante en los años venideros? ¿Se está trabajando adecuadamente este factor en las empresas? Es que este es el gran problema. Exacto. Creo que no somos lo suficientemente conscientes de la que se nos viene. Tenemos activada una bomba demográfica que está a punto de estallar. Está ahora más o menos en los chavales de la ESO, de ahí para atrás, ¿no? De 2008, 2007 para atrás. Eso es lo que nos está viniendo, pero es que ya tenemos en este momento proyecciones de Eustat que en los próximos años las personas en edad de trabajar pues van a descender muy sustancialmente, en 150.000 personas aproximadamente, ¿no? Se nos está jubilando la generación baby boom, además en masa, y el relevo pues, es complicado pues porque no hay, ¿no? Entonces, ese decalaje es algo que a nosotros nos está preocupando mucho, pero bueno, Mercedes es un poco la experta que lo ha estudiado a fondo. Eso es, ¿no? Es cierto que nosotros ahí lo que observamos, ¿no?, en la encuesta, ¿no?, que he mencionado previamente, ¿no?, sí es cierto que veíamos, ¿no?, que
Efectivamente, las empresas no están pensando por ahora en clave de reemplazo generacional. Es cierto que en el País Vasco ya se están poniendo en marcha programas, ¿no?, que creo que ya nos van a contar a posteriori, para que las empresas empiecen en esa clave. Pero es cierto que no es solamente ya también cómo gestiono la edad, cómo capto a personas más jóvenes, sino también es un cambio de la propia gestión interna de la empresa, teniendo en cuenta que en estos momentos puedes tener hasta 5 generaciones trabajando en un núcleo empresarial. Lo que significa que son personas de diferentes edades con diferentes valores a la hora de trabajar, ¿no? Y eso hace que tengas que hacer una gestión avanzada, ¿no?, de esa plantilla multigeneracional. Yo creo que el reto del reemplazo generacional efectivamente está en lo que nos acaba de mencionar Carlos, pero luego también en cómo se gestiona esa plantilla multigeneracional para la gestión del conocimiento, para los mentorings y los mentoring inversos, para que las personas jóvenes se sientan cómodas teniendo en cuenta que tienen unos valores relacionados con su puesto de trabajo completamente diferente a los baby boomers o a la generación X, que buscan salario emocional, que buscan otro tipo de cuestiones, ¿no? Y eso va a hacer que las empresas tengan también que empezar a trabajar esos aspectos. ¿Y cuál puede ser la clave, ¿no?, para empezar en esa senda de trabajar esos aspectos tan, tan importantes? Yo personalmente creo que se basa principalmente en esa, me repito, planificación estratégica, uh-huh, y empezar a pensar en otras claves de gestión, en la importancia de herramientas como el trabajo flexible, ¿no?, cosas que ya se han dado quizás, por ejemplo, por la pandemia, ¿no?, pero que empresas han abandonado, bueno, por supuesto, en aquellos sectores en los que se pueda teletrabajar, por supuesto, uh-huh, ¿no?, pero empezar a pensar desde un punto de vista más abierto, ¿no?, y pensando que aquí hay un cambio importante, uh-huh, ¿no?, y que tenemos que trabajar ese cambio. Julen, ¿sois conscientes también desde TEL de este cambio? ¿Lo vislumbráis dentro de las empresas y dentro de vuestra organización? A ver, nosotros, sí, claro que lo vislumbramos, no es fácil. Yo creo que no es un tema nuevo, o sea, el tema de la gestión de edad en las empresas es un tema que viene ya de lejos, ¿no? La cuestión es que es como todo, ¿no? Cuando ya sientes de alguna manera el asta que te pincha, pues es cuando empiezas a moverte y bueno, empiezas a ser consciente un poco del problema que tienes o que puedes tener a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay algunas empresas que efectivamente, bueno, pues se mueven mucho, son conscientes, se implican mucho, van aguas arriba, no solamente se preocupan antes, sino que también hacen para, bueno, hacen bien, es decir, quieren tener el mejor talento posible, ¿no? Y para eso pues hacen, bueno, pues en fin, entran un poco en acuerdos con el mundo de la formación profesional y para coger ese talento cuanto antes, ¿no? A ver, nosotros dentro de las aulas somos conscientes de eso, ¿no? Somos conscientes de que una vez que nuestros alumnos vayan a las empresas van a convivir ahí, no sé con cuántas generaciones o con cuántas, en fin, personas de culturas diferentes, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que la FP, yo no sé si lo consigue, pero desde luego sí que trata de conseguir que, bueno, pues que salgan con unas competencias, o sea, que sean capaces un poco de, como decía antes, ¿no?, de desenvolverse eficazmente en esos entornos, ¿no?, y que aporten a la empresa también aquí, también, como decía Mercedes, no es lo mismo una expectativa de un chico, una chica de 20, 21 años que de una persona de 50 o 60 o 65 años. Van cambiando, van evolucionando. Nosotros en las propias aulas ya percibimos en primera persona que, bueno, pues las prioridades y los valores que tiene el alumnado hoy en día no tienen nada que ver con la que tenían hace 20 años. De hecho, vamos a preguntar a miles de alumnos y alumnas cuáles son sus prioridades a la hora de seleccionar un puesto de trabajo, lo vamos a hacer ahora en breve, y cuyos resultados saldrán y lo haremos público hacia enero, ¿no? Porque queremos ver un poco, queremos preguntarles directamente a ellos, ¿no? A ver, vosotros cuando vais a una empresa, ¿en qué os fijáis y en qué no os fijáis tanto? Uh-huh. Entonces,
Entonces vamos a ver un poco qué resultados salen, incluso si son segregables, ¿no? Es decir, no sé si los chicos y las chicas tienen las mismas prioridades o no, o igual sí, o por diferentes edades o por diferentes sectores. Pues muy interesante, ¿no?, ese trabajo para poder detectar, sí, ¿no?, palpar un poquito, ¿no?, cuál es el sentir de la juventud de hoy en día, uh-huh, que está, uh-huh, en plena formación. ¿Y cuáles son las competencias que trabajáis para esto que dices, ¿no?, de esa convivencia luego en el puesto de trabajo, en la empresa, distintas generaciones, distintas edades, distintas formas de hacer, de concebir? ¿Cómo se pueden trabajar, ¿no?, las competencias para eso? Bueno, a ver, yo no sé la gente que cómo visualiza un aula de formación profesional hoy en día, pero desde luego un aula, en un aula estándar de cualquier centro de cualquier sitio hay personas de, bueno, de 20 años, de 22, de 37 o de 52, padres, madres de familia o gente que ha venido a la universidad. Eso es lo habitual. Es decir, ya la propia configuración del aula es así. Ajá. Es decir, entonces, bueno, ya partimos de eso, ¿no? Y luego, pues, bueno, en la formación profesional llevamos años, intentamos mejorar todos los años en que sea un aprendizaje que no sea yo profesor, no sé, en fin, explico, tú escuchas, tomas apuntes o no tomas, etcétera, unas clases de siempre, magistrales, etcétera. Es decir, allí en la formación profesional no trabajamos así hace años, ¿no? Es decir, todos son proyectos, retos, se trabaja en equipo y esos retos se diseñan, se intentan diseñar cada vez mejor, de año en año cada vez mejor, ¿no? Más ajusta un poco a lo que buscamos, a los objetivos. Si realmente lo que buscamos es que ese chico, esa chica, cuando vaya a su puesto de trabajo, sepa trabajar y convivir con gente mucho mayor que ella, pues tratamos un poco de esa variable, meterlo en el reto, en el proyecto, que cuando lo trabajen, o incluso la propia configuración del equipo, pues es multigeneracional de alguna manera, ¿no? Entonces ya desde el propio aula tratamos de que, bueno, que no sea voy allí y luego pues a la empresa y bueno, ya veremos a ver con qué me enfrento y cómo lo gestiono. Por lo menos tratamos que los dos años, como mínimo, que está con nosotros, que bueno, pues que trabaje, que desarrolle ese tipo de competencias. Importante, ¿no?, que se trabajen esas competencias desde la formación, ¿no?, para que luego ya en las diferentes organizaciones que lleguen esos profesionales que están formando, pues bueno, pues tengan esa base, ¿no?, para afrontar los nuevos retos. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Crees que en las organizaciones se valora esas competencias, sí, y se trabaja en torno a ellas también? Porque también se conviven distintas generaciones, distintas formas de hacer, sí, de concebir. Uh-huh. No, efectivamente, es una diversidad en edad, en orígenes, ¿no? Quiero decir, hoy en día tenemos muchísimos jóvenes que el uno se llama Moja, el otro viene de Colombia, el otro viene de... Bueno, pues todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Sobre el tema de las competencias, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo tanto en la FP como en la universidad. La FP ha sido pionera precisamente en este tipo de trabajo, en la metodología de TASI, que bien conoce Julen, en la que, bueno, se propone un reto, se trabaja en equipo y eso se va pareciendo más a lo que luego en una empresa pues un jefe de taller propone a sus trabajadores, ¿no?, por, uh-huh, ejemplo, ¿no? Y bueno, esas competencias en nuestras encuestas vienen muy bien valoradas, ¿no?, porque una de las cosas que más nos llamaba la atención en nuestra encuesta es que efectivamente las actitudes y los valores ante el trabajo están muy bien valorados y a veces incluso más que la experiencia o que incluso la formación pues muy alta, ¿no? Sino, uh-huh, que, bueno, oye, lo que decía antes, que venga, que ya va a aprender, ¿no? Que le vamos a enseñar, que con la forma que trabajamos aquí, pues ya, y con la necesidad que tenemos de incorporar personas, va a triunfar, ¿no? Uh-huh. Es importante, ¿no?, valorar lo que tenemos dentro de las empresas, pero tanto, uh-huh, el talento joven como el talento que ya existe dentro de ellas. ¿Sabemos identificar dentro de las organizaciones distintas formas de talento, distintas habilidades? ¿O nos solemos enfocar
en ciertas formas de hacer, de concebir el talento y nos cuesta un poco salir de esas estructuras determinadas que tenemos y tendemos a veces en salir a buscar fuera. Sí, no, efectivamente, no solo se trata de traer o atraer, sino de retener, ¿no? Efectivamente, cuando en una empresa, como ha dicho Mercedes, te encuentras con distintas generaciones y con una cultura pues muy tradicional, ¿no? Nuestra estructura económica pues industrial, imagínate, ¿no? Aquí se trabaja de esta hora hasta ahora, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso va a exigir un cambio de cultura a las empresas. Viene una nueva generación con otros valores, como decía Julen, con muchas exigencias, con oportunidades, porque yo creo que los jóvenes, al ser menos, entre otras cosas, pues van a poder incluso elegir destinos, ¿no? Uh-huh. Aquellos jóvenes bien preparados no van a tener problema de desempleo. Y bueno, eso va a exigir a la empresa adaptarse a esos nuevos jóvenes con esas exigencias y también ser equitativo con aquellos trabajadores que llevan muchos años en la empresa y que, bueno, pues igual históricamente no han sido tan exigentes. Entonces, bueno, pues hay una gestión ahí, ¿no? De personas. ¿Y cómo empezar a gestionar, ¿no? Ese tema que puede ser tan, tan espinoso también, ¿no? Sí, según sí. cómo se enfoque, ¿no? Uh-huh. Esa gestionar el talento de las personas desde dentro. Como Mercedes. Bueno, yo la receta mágica no, no la tengo, tenemos, ¿eh? ¿No? O sea, soy ya de primeras, ¿no? Yo lo que sí creo, ¿no? Y en la línea de lo que estaba comentando Carlos también, ¿no? Yo creo que lo que la empresa tiene que gestionar es no solamente queremos personas jóvenes nuevas que incorporar a nuestra plantilla, sino que también hay que pensar, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un momento, ¿no? De envejecimiento, etcétera, ¿no? Y que cada vez, ¿no? Tenemos una natalidad menor, por lo cual hay menos personas, ¿no? Entre las que elegir, ¿no? Estas personas es también mirar dentro de la empresa y las personas más mayores cómo poder aprovechar ese talento y ese conocimiento tan necesario para la propia empresa, ¿no? Como puede ser diferentes cambios de puestos, etcétera. Por otro lado, también, ¿no? Buscar esas nuevas personas que se incorporen a esos talentos que estén lo mejor cualificados, pero también quizás, lógicamente, ¿no? Cuando igual hay personas que igual cuando haya escuchado eso haya pensado en personas que tengan una licenciatura, perdón, un grado, dos másteres y tres estancias en el extranjero, que también, pero también habrá que ver todas esas personas que en estos momentos están en el País Vasco y que no tienen un empleo, pero sin embargo sí tienen capacidades para desarrollar puestos de trabajo, ¿no? Intentar integrar a todas estas personas también en el mercado laboral. Yo creo que las empresas lo que tienen que hacer también es abrir un poco el foco y ver cómo realmente, ¿no? Se pueden hacer cosas a diferentes niveles que quizás hasta ahora no se estaba teniendo tanto en cuenta. Uh-huh. Sí, porque se dice muchas veces, ¿no? Que hay escasez de talento, la dificultad para atraer talento. Muchas veces pues, miramos, ¿no? Incluso sí. Fuera de nuestras fronteras, ¿no? A la hora de pensar en atraer el talento. Igual hay que fijarse un poquito más, ¿no? También lo que tenemos aquí alrededor. Pero también me da la impresión de que a veces se descarta el talento por la edad, que es yo creo que un tema también que debemos de tratar, ¿no? Quiero poner sobre la mesa un estudio que hizo ISEAC junto con Orquestra para el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco, en el que se analizó el edadismo en el mundo laboral. Y son unas conclusiones realmente yo diría que casi alarmantes, ¿no? Porque, y lo quiero leer para decirlo bien, personas de más de 45 años tienen que mandar el doble de currículums solo para tener una única entrevista. Un estudio que se hizo de 1.600 solicitudes enviadas a 800 ofertas de empleo, de 100 solicitudes de personas de 35 años, necesitaban una media de 13 solicitudes para conseguir una entrevista, cuando personas de más de 45 años tenían que hacer 26 solicitudes de empleo para conseguir una entrevista, el doble. Uh-huh. Ahí tenemos un problema, ¿no?
Sí, bueno, primero matizar que esa es una investigación que ha hecho la Fundación ISEAC en solitario, ¿no? Es cierto que presentamos ese estudio con una investigación que también habíamos hecho desde Orquestra, ¿no? Y quizás ha llevado a una confusión. Efectivamente, ¿no? Yo creo que ese estudio magnífico de la Fundación ISEAC arroja, ¿no? Una realidad, ¿no? Asociada además al País Vasco, ¿no? En el que efectivamente se probaba, ¿no? Con una metodología muy interesante, que efectivamente hay edadismo y que las personas mayores tienen un mayor problema para acceder a una entrevista de trabajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que eso prueba, ¿no? Que el edadismo está encima de la mesa, ¿no? Y que es un aspecto que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que ahí la gestión de la edad es importante, la gestión de la edad interna en las empresas, pero también pensar, ¿no? Que quizás incluso, ¿no? haya personas ¿no? mayores de 55 años que hayan sido objeto de unas reestructuraciones empresariales y que en estos momentos están en la búsqueda de trabajo, normalmente son personas que están en el pico mayor de su vida profesional, ¿no? Uh-huh. Hace poco, ¿no? leía bueno, una investigación, ¿no? sobre, ¿no? puestos de trabajo y sobre cuál es el pico, ¿no? de tu máximo conocimiento y de tu máxima capacidad de aportar. Y el pico está en los 55 años. ¿No? Porque es realmente cuando tienes una vida dilatada, cuando tienes un montón de experiencia, cuando sabes de lo que tú estás trabajando, de tus conocimientos, sigues teniendo capacidades de aprender y lo que tienes es mucha experiencia, ¿no? Un poco cuando tú comentabas, este chico que me lo hace bien, pues yo creo que también esas personas que tienen una experiencia y que están ya curtidas en sus puestos de trabajo, tienen mucho que aportar. Y sin embargo, eso es algo que normalmente no se habla, ¿no? ¿no? Uh-huh. Que las personas, ¿no? en esas edades, ¿no? quizás que se entienden como críticas, ¿no? que están empezando las prejubilaciones, etcétera, ¿no? realmente esas personas están en el pico máximo de su vida laboral, de su capacidad de aportar a su vida laboral y sin embargo están siendo desechadas por el mercado laboral. Uh-huh. No siempre, no todas, por supuesto, porque no vamos a generalizar, ¿no? que seguro que hay alguien en la sala que dice, ah, no, no, a mí eso no lo hacemos, ¿no? Pero eso yo creo que es un dato también muy relevante y es un tema en el que son personas, y además ahora que cada vez nos amplían un poquito la edad de jubilación, cada pues, vez más. Por eso, quiero decir que a esas personas todavía les quedan entre 10 y 13 años de trabajo. Uh-huh. Carlos, sí. Asentabas. A ver, yo problema, ahí ¿no? voy a poner un poco la nota discordante. Muy bien. El estudio de ISEAC, página 22, dice que los resultados específicos del experimento en Euskadi no evidencian una discriminación clara hacia los candidatos mayores. Uh-huh. Bien, esto podría creérmelo, pero sí que es cierto que vivimos en una sociedad donde ser mayor no es valorado. Ser joven es lo que todo el mundo quiere, nos gastamos un dineral en cremas, en irnos a Turquía y a yo qué sé, ¿no? Y a los viejos los apartamos, ¿no? Sin embargo, en la empresa eso no es así, porque jamás hemos tenido tanta gente mayor trabajando en nuestras empresas como ahora. Uh-huh. Tenemos récord absoluto de mayores de 45 trabajando en las empresas vascas, en este momento. Uh-huh. Y eso va a ser así cada vez más pues, por el propio envejecimiento de la población en edad de trabajar. Quiero decir, cada vez somos más viejos y cada vez estamos más viejos trabajando. Me incluyo, ¿eh? Quiero decir que eso es una realidad, eso es dato, no es opinión. Entonces, como eso es así, la empresa o se pone las pilas o va a tener problemas. No va a encontrar relevo. No encontrar relevo. Y además también quisiera hacer una diferenciación importante entre lo que es el empleo y es el desempleo. Uh-huh. Así como efectivamente en el empleo tenemos cada vez más personas mayores trabajando, en el desempleo también tenemos pues, más parados de más edad, porque también va envejeciendo la población en situación de desempleo, ¿no? Y, bueno, pues hay otras variables que están trabajando en esa situación. Lo digo porque, efectivamente, ves un poco las cifras de desempleo y el nivel de formación o de instrucción de los desempleados y, bueno, yo creo que explica un poco esa paradoja, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos casi un 70% de los desempleados que no tienen ningún tipo de formación. Sí que es cierto que tenemos el desempleo más bajo
en décadas casi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya va quedando, digamos, pues personas con un bajo nivel de formación, con otros problemas sociales, politoxicomanías, problemas mentales, o sea, nos va quedando en el mercado de trabajo personas a las cuales tampoco podemos renunciar, porque las necesitamos. Entonces necesitamos que esas personas vayan entrando en programas de formación, con la formación profesional, etcétera, y bueno, ir rescatándolas del desempleo, porque las empresas las necesitamos. Sí, hace falta distintos perfiles de profesionales, ¿no? Correcto. En distintos sectores, distintas competencias. Y es que además esto ahora es generalizado, porque así como hace unos años pues, se necesitaban ingenieros y profesionales de perfil técnico muy alto que procedían de la formación profesional, pues ahora es que empezamos a tener falta de profesionales pues, en almacén, en hostelería, bueno, esto se está generalizando, ¿no? Uh-huh. También es más compleja la vida y la economía. Quiero decir, una persona que hace, por poner un ejemplo, pinchos hoy, los pinchos de hoy no son los de hace 30 años, porque antes te ponían una gilda y ya está. Ahora buscamos, ¿no? Y hasta poner un café, pues tiene su complejidad, ¿no? Quiero decir, yendo a cosas sencillas, ¿no? Imaginaos eso en una industria 4.0 con lo que hablábamos ayer en la jornada de inteligencia artificial, con personas que necesitan saber de eso, formarse en eso en los centros de FP y en la universidad. O sea, esto cada vez es más complicado. Entonces, si no tienes formación, vas a tener un problema serio. No cabe duda que la formación es imprescindible, ¿no? para acceder al mundo laboral. De eso sabe algo Julen, ¿verdad? Pero, ¿cómo concebís este tema del edadismo que estábamos comentando? ¿Tienes la misma visión? Sí, no, coincido con lo que acaba de decir Carlos también. A ver, la formación siempre ha sido clave, evidentemente, ¿no? Pero con el tipo de cambio que está habiendo ahora, la naturaleza del cambio, la velocidad del cambio, de que todo se automatiza, se digitaliza, que incluso creo que es incómodo para la gente mayor, es decir, es un cambio, son cambios, bueno, ningún cambio es cómodo, evidentemente, pero yo creo que en la mayoría, a medida que vas haciendo años, este tipo de cambio que tenemos ahora, digo en general, o me parece a mí por lo menos, es incómodo, ¿no? Entonces, claro, no sé, una persona que está en un puesto de trabajo, que ha estado siempre, una persona talentosa, buena, con unas competencias muy buenas, claro, ahora de repente, como ese puesto de trabajo está hibridando y tiene nuevos ámbitos, requiere nuevas competencias, esa persona ya, además que está haciendo cada vez más años, claro, ya ese talento no me sirve, necesito otro tipo de talento, ¿no? O sea, un talento no tan estático que hace unos años era maravilloso, qué persona más buena tengo en ese puesto de trabajo, ahora ya no me parece tan buena, pues porque todo ha cambiado y está cambiando, además, insisto, en una dirección que no es fácil. Entonces, pues se juntan muchos factores a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues el talento de hoy en día tiene que ser, como se suele decir, algo más líquido, ¿no? Algo más que te vale para hoy, para mañana, para pasado mañana, pero no sé, incluso el ChatGPT se va a quedar viejo pasado mañana, ¿no? Entonces, joder, necesitas otro tipo de personas que si eso le juntas, que vas haciendo años, pues es un cóctel complicado de gestionar. Complicado. Pero estas personas que llevan años trabajando, ¿no? Tienen unas competencias, una experiencia, un expertise indudable para la empresa, ¿no? Deberían de ser un activo importante a la hora de digitalizar cualquier proceso dentro de la empresa, ¿no? Sí, sí. Sí, pero, por ejemplo, me voy a inventar, pero una persona que está en un puesto de trabajo, que está en un centro mecanizado y que está, bueno, pues que incluso programando o que piezas o lo que sea, ahora que es muy buena, ha sido muy buena,
está siendo muy buena, con una productividad muy grande, claro, ahora de repente resulta que esos resultados tiene que mandarlos a la nube y tiene que tomar decisiones y en función de eso tiene que tal, y resulta que ahora le van a poner un Alexa mecánico allí y que tiene que hablarle con a la Alexa de los problemas mecánicos que tiene, le va a contestar. Esa nueva interacción es brutal para esa persona, ¿no? Entonces, claro, la nueva situación de esa persona con tanta, de repente, tanta digitalización en su puesto de trabajo habitual, pues eso, pues es complicado para esa persona y es complicado para las personas, para los jóvenes nuevos que entran también ahí. Al final, el problema, en nuestro caso, lo asumimos nosotros los centros, ¿no? Sabemos hoy, 2023, cuál es el puesto de trabajo. Pero claro, en el 2025, 2027, la otra vez en una empresa, pues había un graduado en matemáticas que estaba desarrollando un algoritmo para un autodiagnóstico en el ámbito de la salud de no sé qué. Yo pensaba, esta persona cuando estaba en primero de grado, para rato iba a saber que iba a programar un algoritmo de un... Entonces, tienes que preparar a los de ahora, a la gente de ahora, en algo que tú prevés para dentro de... Que se parecerá mucho o poco a lo de hoy en día, ¿no? Es que a la velocidad que va cambiando todo, ¿no? Y que se van revolucionando los procesos, las metodologías, en fin, todo dentro de las empresas también, pues a los centros educativos también no será fácil, ¿no? Para vosotros el estar ahí en primera fila, porque tenéis que liderar también la formación de esas personas... que lo que tú dices, en primero, esa persona no se iba ni a imaginar que estaría haciendo ese trabajo con el algoritmo tal, pero claro, tiene que estar preparada para cuando llegue al puesto de trabajo con esa realidad que se va a encontrar. Sí, sepa, insisto, creo por tercera o cuarta vez, sepa desenvolverse, ¿no? Es decir, probablemente no controle con lo que se vaya a encontrar, pero que no se suicide, por lo menos, ¿no? Es decir, que sepa de alguna manera que, bueno, eso es entrar en un caos temporal, es normal, no pasa nada, tengo recursos suficientes y competencias suficientes, no solamente como para salir del caos, sino como para construir, ¿no? Y bueno, de todas maneras, los centros, la formación, nos dedicamos a eso. Es decir, la FP en Euskadi, nos dedicamos a eso, hemos asumido ese rol. No sé, ¿no?, si acertamos o no acertamos ese rol que comentas de, bueno, vamos a formar a la gente que viene en FP, no en competencias técnicas, que por supuesto que también, tecnológicas, pero sobre todo en esas competencias o en esos valores que... pensamos que van a ser una sociedad mejor en Euskadi dentro de 4, 5, 6 años, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, haciendo. Entonces, nosotros hacemos. Si fallamos en algo, pues intentaremos mejorar. Pero bueno, esa es un poco la imagen que tiene que dar la FP, ¿eh? La FP de Euskadi, olvidaros de, no sé, de otras visualizaciones que podáis tener. De verdad que nos empeñamos todos los días... todos los cursos en trabajar en esta línea, ¿no? Siempre pensando, para nosotros lo más importante no es la empresa, para nosotros lo más importante es el chico o la chica. Y a partir de ahí construimos el resto. Os centréis en la persona. Sí. En la persona que vaya desarrollándose luego para poder seguir floreciendo dentro de la empresa, ¿no? Hombre, es una visión muy, muy interesante e imprescindible, ¿no? Por todo lo que estamos hablando ahora mismo. Sí, ¿no? Oh. Ah, bueno... Sí. Quiero decir que en 2016, cuando lanzamos la primera encuesta de necesidades de empleo y cualificación, a nosotros nos venían CEOs de empresas diciendo no, es que mi problema no es la financiación, mi problema no es la tecnología. Ayer salió también en una mesa aquí mismo, ¿no? Mi problema es las personas y la formación. Y dices, anda. Pero estábamos en aquel momento todavía con los coletazos de la crisis financiera, ¿no? Dice, no, si yo crédito, bueno, ya me lo busco, la tecnología la compro, pero claro, si yo compro una máquina que me cuesta un dineral y, como decía Julen, no tengo a nadie que me la ponga en funcionamiento, el trabajador mayor, estos son casos reales, me dice, no, yo esta máquina ni la entiendo ni la quiero entender.
Y claro, y el relevo generacional no está, y digo, ostras, pues esta inversión que he hecho de un dineral, no sé si voy bien, ¿no? Entonces, también salió ayer en una de las mesas la importancia de la formación continua a lo largo de la vida, ¿no? Para no desactualizarse y, bueno, y tener esas competencias vivas pues hasta el final de tu trayectoria profesional, ¿no? Y sin embargo, eso yo creo que en eso hemos ido perdiendo a lo largo de los años. Pues por la propia actividad. Cuando hay mucha actividad, pues dedicar tiempo a formarse es complicado. O al revés, cuando, mira, me sobra gente, pues ¿a qué les voy a poner a formarse? Si en realidad vienen vacas flacas, ¿no? Bueno, pues eso hay que centrarlo, estamos trabajando con Lambide en ello y hay que trabajar en que esas personas que ya tienen una edad no se queden obsoletas o desactualizadas, ¿no? Por ellos, por la empresa y por todos. Es importante, ¿no?, tener clara cuál es la importancia de la formación, sobre todo la formación continua dentro de las empresas y que, bueno, pues las direcciones de las empresas, ¿no?, cuando hacen los planes estratégicos tengan muy claro también que la formación tiene que tener un lugar importante, ¿no?, por lo menos dentro de las empresas y bueno, pues a la hora de gestionar las personas también, ¿no?, el tener ese liderazgo. Y bueno, pues el poder tener esa capacidad de motivación, ¿no?, a los trabajadores para que tengan también ganas de formarse, porque como decía Julen, esto está cambiando a una velocidad tremenda que algunos se pueden decir, es que yo en esto, ¿no?, a esta edad ponerme ahora a formarme en esto que me suena a chino. ¿No? Yo creo que nos ha pasado a todos. Esto va tan rápido que o hacemos eso o nos van a adelantar. Y, en fin, viendo un poco distintas economías, dices, bueno, igual hay que ponerse un poco las pilas, ¿no?, viendo el contexto internacional que tenemos en este momento, ¿no? Sí, yo efectivamente estoy de acuerdo en que efectivamente la persona es clave y el aprendizaje y la formación también, ¿no? En cuanto al tema digital, estoy de acuerdo, por supuesto, con vosotros, pero creo que también hay otro efecto, y es que facilite puestos de trabajo, ¿no?, que se aplique, ¿no?, y que lo que haga es que sea más sencillo para personas más mayores, que tengan que hacer menos cosas, menos esfuerzos. Se está trabajando también en el modelo de inclusión sociolaboral de personas discapacitadas de Euskadi, están integrando todo temas digitales precisamente para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad, las tecnologías digitales lo que hacen es facilitar los puestos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que buscar ese equilibrio y no pensar que la transición digital es solamente un elemento que pone barreras, ¿no? Incluso ese discurso, ¿no?, que está en los medios muchas veces, ¿no?, que es la destrucción de empleo, sino que también la transición digital, según cómo se trabaje y se aborde, puede apoyar a las personas en el conveniente desarrollo de su trabajo y por extensión, ¿no?, su contento con ese puesto de trabajo. No, hay que dar un paso más en esa brecha digital, ¿no?, que puede haber y que hay, ¿no?, en ciertos aspectos también. Sí es cierto que bueno, que muchas veces se pone encima de la mesa el tema de la brecha digital, sobre todo en personas pues mayores, ¿no? Estamos hablando de la edad y la importancia, ¿no?, de contar con personas de todo tipo de edades, competencias, etcétera. Es sostenible, como antes ha salido, el no contratar tanto a personas mayores de 45 y, por otro lado, creo que has comentado tú, ¿no?, o tú, Mercedes, no me acuerdo exactamente, el prolongar la vida más allá de los 65 años. Ahí nos encontramos. Bueno, yo creo que al final va a ser una cuestión que lo que va a hacer es mandar la pirámide demográfica. Porque va a haber un momento, ¿no?, que a no ser que tengamos de repente un desembarco de personas migrantes importantes en unas edades jóvenes dentro del País Vasco, la pirámide demográfica, como ya ha comentado Carlos, es la que es, ¿no?, y lo que hace es cada vez es más una especie de bomba atómica, ¿no?, en el que hay un grueso importante, ¿no?, de personas mayores, ¿no?, de 45 años y de 55 años, y lógicamente, ¿no?, vemos, ¿no?, un descenso en la natalidad importante. Entonces, lo que va a ser necesario es que las empresas piensen
yo necesito una persona que ocupe este puesto de trabajo, necesito que tenga este tipo de requisitos o que pueda formarse en FP, en universidad, uh-huh. que tenga ciertos certificados profesionales, ¿no? Y buscar desde una interseccionalidad y no desde un sesgo. Uh-huh. En la formación profesional, por ejemplo, Julen, ¿habéis detectado que ahora quieran acceder más a formarse personas ya de cierta edad o no? Bueno, no tanto como percibir un aumento, no. Es verdad que en Euskadi ahora mismo casi hay 50.000 personas matriculadas. Nunca ha habido en Euskadi tanta gente en formación profesional, nunca. Y bueno, no percibimos un incremento en la edad. Sí que hay, pues como comentaba antes, hay gente de una edad que no se acuerda un poco con el estudio, bueno, aunque eso también igual retiro lo que he dicho, pero que bueno, que ahí está en las aulas, que son aulas en ese sentido súper interesantes. Y bueno, pues sí que notamos igual que esa gente mayor que pues ha estado en desempleo, ha estado varios años en desempleo, no encuentra trabajo en aquello que quiere y al final toma decisiones yo me he movido a lo largo de mi vida por este camino, no encuentro lo que yo quiero, voy a probar en otro sector, ¿no? Que uh-huh. en principio tiene una empleabilidad mayor y que muchas veces no lo he elegido por desconocimiento, porque luego aquí hay mucho, en general, mucho desconocimiento, mucho estereotipo, mucho prejuicio, todos, de todo. Si yo digo máquina herramienta ahora, la gente, cada uno pensará máquina herramienta, bueno, las películas que te montas, ¿no? Cuando luego toman esa decisión de ir a un sector que nunca lo habrían pensado y están ahí, descubren otro mundo, ¿no? Que no es el que habían pensado, no es el que es diferente, lo viven en primera persona, súper implicados, ¿no? Tiran en este caso del resto del aula, ¿no? Y bueno, pues encuentran trabajo en ese sector, sectores que hay ahora mismo, más del 100% de inserción laboral. Digo esto porque puedes elegir, ¿no? Es decir, hay muchos sectores donde se puede elegir, esta empresa sí, esta empresa no, esta empresa sí, esta empresa no, porque esa es la realidad, ¿no? Y entonces descubren una realidad profesional que, bueno, pues no te voy a decir que se hayan arrepentido de por qué no tomaron esa decisión un poco antes, porque, bueno, pues la vida es así, ¿no? Pero, bueno, nosotros ahí estamos también para echarles un cable, dos cables en ese caso, ¿no? Porque, como comentabais antes, todo el mundo en la FP hace prácticas en empresa, todos, 100%, y con la nueva ley estatal de FP, más horas de formación, de aprendizaje en la empresa. Claro, cuando yo voy a una empresa y le digo que, bueno, que muy bien, que vamos a hablar de un alumno para hacer prácticas, para aprender, y le digo que tiene 45 años o 52 años, pues la conversación se alarga un poquitín más. O sea, tienes que dar, evidentemente, más explicaciones. Esa es la realidad. Comentabais antes lo de más currículums para una entrevista. Esa es la realidad. Pero bueno, en este caso el tutor correspondiente del aula, pues para eso estamos, para buscar una inserción laboral y unas prácticas y un aprendizaje bueno para todas las personas, no solamente para... Y bueno, eso es un poco la realidad. No, la verdad es que las empresas están valorando muchísimo esta nueva formación profesional. Es un referente a nivel internacional y la verdad es que podemos estar orgullosos como país, ¿no? También se están dando pasos importantes en la universidad y yo creo que esos dos ámbitos van a tener una evolución muy positiva. En nuestras encuestas, el 70% de los puestos que vamos a contratar vienen de la FP, y un 20 y tantos muy alto de la universidad. Y estamos encontrando que efectivamente tenemos porcentajes de inserción laboral cercanos al 100%, tanto en formación profesional como también en grados universitarios. Entonces, claro, esto denota que efectivamente la matrícula de FP ha crecido, la de universidad ha bajado algo, pero no tampoco mucho, pero se está generando mucho empleo y se está buscando empleo cualificado.
tanto en FP como en universidad. En este momento que se está generando mucho empleo, empleo cualificado, lo que comentábamos al principio de la mesa redonda, ¿no? La importancia de atraer talento, no tener capacidad para atraer el talento. Antes creo que lo has dicho tú, Mercedes, el salario emocional, ¿no? Uh-huh. Hay que tener distintas herramientas para atraer el talento también. En este aspecto, las empresas, hablando coloquialmente, se tienen que poner las pilas para, ¿no?, buscar esas herramientas, esos alicientes para, a la hora de atraer el talento. Bueno, nosotros en esa encuesta que hicimos el año pasado, efectivamente, ¿no?, preguntábamos por ciertas herramientas que tuvieran que ver más quizás con los valores asociados a las generaciones más jóvenes, y es cierto, ¿no?, que sobre todo las empresas más grandes, ¿no?, que lógicamente, ¿no?, como ya había mencionado antes también Carlos, lo tienen más fácil, ¿no?, porque tienen más capacidad, más músculo, están trabajando en ello. La pyme y la micropyme, sin embargo, no. ¿No? Temas como el trabajo flexible, el teletrabajo, y luego ya, bueno, pues aspectos más asociados también más a ese salario emocional que tenga mucho que ver con la cultura medioambiental de la empresa, con poder hacer voluntariados mientras estás trabajando, etcétera, pues todavía yo creo que son cosas que aquí pues todavía no estamos, bueno, ni aquí ni allí, por así decirlo, ¿no? Son cosas que se están trabajando, ¿no?, y que es cierto que vienen de la mano también pues de la gig economy, etcétera, y que hay que empezar a trabajar, pero no solamente también las empresas, sino también quizás culturalmente y socialmente, ¿no?, para que también nos demos cuenta que no tiene nada de malo que una persona que esté trabajando en un momento dado, que no, que sus compromisos profesionales se lo permite, esté 2 meses haciendo un voluntariado promocionado y de acuerdo con los elementos de la empresa, etcétera, ¿no? Eso es algo que seguramente alguien nos lo comenta en una conversación informal y seguramente estaríamos todas bastante sorprendidas. ¿Qué estás haciendo, ¿no? Qué raro, que lo que hay que hacer es estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también tenemos como una doble vía de trabajo, ¿no? Nos ha hablado empresarialmente, que además se puede empezar por temas mucho más sencillos, ¿no?, como el tema de teletrabajo, etcétera, pero también socialmente, ¿no?, en ese cambio de qué es lo que piden sobre todo las personas más jóvenes, pero por extensión también otras generaciones, ¿no? Lo que la literatura también nos indica es que luego cuando las personas más jóvenes van pidiendo cosas, las personas más mayores, de otras generaciones más mayores, también ven las bondades de esas cuestiones, ¿no? Y al final es una demanda. Uh-huh. Es una nueva cultura empresarial, al final, sí, también, ¿no?, que nos tenemos que ir, haciéndonos a ella. Y igual no es tan sencillo aquí, ¿no?, en Euskadi, porque como has comentado antes, tenemos muchas pymes y micropymes, entonces esta cultura nueva empresarial tiene fácil encaje en las pymes. Sí, no, sin duda es complicado, pero curiosamente viendo esa necesidad de la cual fuimos conscientes ya hace años, desde Confebas hemos creado una herramienta que se llama Fábrica. Es un centro de alto rendimiento, pero para todo el equipo de empresa, desde la dirección hasta el último de los trabajadores, para generar una nueva cultura de empresa. Viendo que esto está cambiando como está cambiando, la apuesta de la Confederación Empresarial Vasca, en concreto de Adegi, de SEA y de CEBEC, es generar una nueva cultura de empresa donde las personas estén en el centro, se sientan cómodas y se retenga de alguna manera, dicho de esa manera, retener, que es un poco fea, el talento, pero que el talento se sienta a gusto y que trabaje a gusto. Y yo creo que es una experiencia que nos va a dar muy buenos resultados. Está en marcha ya, ya están pasando por allí un montón de empresas, también centros educativos, etcétera. Y bueno, yo creo que puede ser muy interesante en ese sentido. Uh-huh. ¿Podrá dar herramientas, ¿no?, en este aspecto? Efectivamente, allí lo que se pretende es ver las bondades del trabajo en equipo, el trabajo flexible, la gestión de las personas, etcétera. Y bueno, se está haciendo un buen trabajo, tanto para grandes empresas como medianas y pequeñas. O sea,
Últimamente nos estaban entrando algunos supermercados, que dices, bueno, por su volumen son grandes, pero también pequeños talleres de 20 y tantas personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues claro, cuando entras en esa dinámica y explicamos estas cosas que estamos hablando aquí esta mañana, pues la propia empresa va siendo consciente de que algo hay que hacer, ¿no? Y de que, bueno, pues hay herramientas que sirven. También hoy, esta mañana, hablaremos de alguna de las herramientas que se están poniendo en marcha en Lambide. Bueno, pues hay experiencias por aquí y por allá que van todas encaminadas un poco en esa dirección, ¿no? De ese cambio de cultura empresarial para que, bueno, nos adaptemos a ese cambio generacional también. Sí, no cabe duda, ¿no?, de que pues el teletrabajo, ¿no?, que habéis comentado en un momento dado, la conciliación también, ¿no?, pueden ser factores importantes, ¿no?, a la hora de retener el talento. En este aspecto, la encuesta que has comentado antes que tenéis intención de hacer ahora, yo creo que puede dar unas pistas muy relevantes, ¿no?, mira, para pues, las empresas. La verdad es que teníamos ganas de preguntarles, pero no solamente les vamos a preguntar sobre una lista que hemos confeccionado nosotros, es que nosotros no hemos confeccionado la lista, ¿no? Es decir, la lista sobre la que luego hay que elegir, la han confeccionado ellos mismos, ¿no? Uh-huh. O ellas mismas. Entonces, ya la lista ya está. Bueno, no quiero adelantar nada, pero... ¿Adelantado? No. Ha salido la periodista. Qué difícil. No, quiero decir que más o menos tú puedes intuir, ¿no?, lo que crees o, bueno, estás ahí todos los días un poco con ellos, ¿no? Pero bueno, hay ámbitos que dices, jo, pues a mí no se me habría igual ocurrido, o por lo menos no lo valoraría tanto, pero bueno, veremos un poco al final en el orden de priorización dónde está, ¿no? Y claro, eso... Pero queremos verlo, queremos hacerlo estable, ¿eh? No solamente sacaremos una fotografía ahora, queremos sacar dos fotografías al año, pero luego ver la evolución, ¿no? De porque, bueno, las prioridades no están ahí y se quedan. Mueren, otras nacen, entonces sí que yo creo que puede ser un dato interesante para todo el mundo, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones que priorizan a la hora, o cómo ven, porque habréis oído todos dual, ¿no? Dual, ACP, dos gadios, dual. Estudian a la mañana y van a la empresa, también aprenden en la empresa a las tardes y tal. Bueno, qué bien y tal. Bueno, sí, qué bien, o sea, el aprendizaje es más integral, más completo. Pero bueno, luego ahí está la opinión y la valoración del propio alumnado, a ver cómo lo ve, ¿no? Es decir, yo con 19 años no me apetece ir a la empresa a estar 4 horas, yo a las tengo otros planes para la tarde, ¿no? Claro, lo tienes que respetar, lo tienes que valorar y lo tienes que gestionar. Es decir, el objetivo no puede ser el 100%, ¿no? Porque es un objetivo irreal y además, ¿por qué tiene que ser ese el objetivo? ¿Porque tú lo digas? O... Entonces, bueno, pues ahí hay... Bueno, en fin, las prioridades de los jóvenes son las que son y son cambiantes. Sí. Y tú pues tienes que primero saber cuáles son y luego, a partir de ahí, pues ya las vas trabajando en los diferentes ámbitos. Pero es un punto de partida que sí que lo queríamos hacer mucho antes, pero lo vamos a hacer ahora y a ver un poco. Igual no hay ninguna sorpresa, igual es corroborar un poco la percepción que tenemos todos, pero... Ya veremos. Bueno, generalmente en esas encuestas suele haber pequeñas sorpresas, pero bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no?, el tener esa fotografía de lo que demanda, ¿no?, la gente joven, los futuros profesionales, para poder planificar, ¿no?, planificar una estrategia a medio y a largo plazo en las empresas para ese relevo generacional que ya tenemos ya encima y va a ser un problema, ¿no?, por el aspecto demográfico que comentabais, por la transformación también digital que estamos también, ¿no?, llevando a cabo en muchas empresas, bien sea en las metodologías, en la relación con los clientes distribuidores, en fin, en muchos ámbitos. Y ahí va a ser un factor clave, ¿no?, el talento y cómo gestionamos el talento, por ende, las personas, ¿no? No sé si os gustaría dar alguna pincelada como para dar por terminada ya esta mesa redonda, bueno, en referencia a lo que hemos estado hablando.
Bueno, yo simplemente subrayar, ¿no?, que para abordar, ¿no?, el reemplazo generacional y la correcta gestión del talento, ¿no?, yo creo que lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta las dificultades que tienen las pequeñas y las microempresas, ¿no?, es intentar planificar y de manera estratégica, ¿no?, e intentar adelantarte al menos con un poco de tiempo para pensar qué necesidades vas a tener al menos en un corto plazo, ¿no?, y que no sea pues que una jubilación llama a tu puerta, ¿no?, y que lo tengas que hacer casi sin pensar, ¿no? Yo creo que esa planificación es la clave, ¿no?, y luego, por supuesto, tener esa visión amplia, ¿no?, del talento como aquellas personas que tienen las competencias de desarrollar las necesidades laborales existentes. Carlos. Bueno, pues con esta bomba demográfica no va a sobrar nadie, ¿eh?, ni por razones de edad, ni por razones de discapacidad. En los próximos años las personas en edad de trabajar van a descender 240.000. La propia herramienta de Lanbide Futurland dice que de aquí a los próximos 10 años vamos a necesitar 600.000 personas, entre las que se van a jubilar. La mitad de los que estamos aquí nos vamos a jubilar en 10 años o vamos a estar muy cerca de la jubilación. Claro, la mitad del mercado de trabajo. Bueno, pues no va a sobrar nadie, no en absoluto. Es más, igual hay que incorporar a más gente del desempleo, del extranjero, etcétera. Pequeño inciso antes de ir contigo, ahora que has dicho no va a sobrar nadie y la inteligencia artificial va a poder suplir esa parte de necesidad que vayamos a poder tener, o eso ya es otra cuestión. No, bueno, a ver, como todas las revoluciones industriales, ¿no?, siempre ha afectado a unos negativamente y a otros positivamente, ¿no? No, un robot me va a sustituir, bueno, te va a sustituir. En Euskadi tenemos la suerte de que construimos robots. Es una de nuestras, no sé, de nuestras industrias más potentes, ¿no? Quiero decir, oportunidades va a haber. Sí que es cierto que a veces, en algún taller nos han comentado, dices, bueno, no encontraba gente y con la nueva máquina, pues bueno, compenso un poco ese problema. O sea, que incluso puede ser, y esa transformación puede ser positiva cuando no encuentras a personas, pero al final siempre hay una persona, ¿eh? Ayer lo hablaban, creo que era Bicontec, personas se van a necesitar. Alguien va a tener que trabajar con la inteligencia artificial, que ahora, a día de hoy, pues no parece tan inteligente, porque cuando le haces ciertas preguntas te responde cosas muy raras, ¿no? Pero efectivamente eso es un reto que va a estar ahí y que nos va a afectar y que, bueno, pues tenemos que estar preparados. Sí, nos lo comentaba, ¿no? Porque muchas veces la inteligencia artificial no se plantea como solución o como problema, ¿no? Del talento, ¿no? Tenemos los dos panoramas, ¿no?, de delante, pero bueno, no cabe duda que las personas son las que dan el valor añadido, ¿no?, a todo proceso tecnológico, o en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, Julen, ¿cómo ves el panorama que tenemos? Pues ahora. Muy bien. Qué bien, hay que partir siempre desde, ¿no?, desde el positivismo. A ver, yo digo que lo veo bien porque este es el problema del talento, de las personas y de lo que viene. Las empresas, solo las empresas no podrían resolverlo estoy convencido, ¿no? O solo los centros de formación no podríamos hacer nada, o solo la administración pública tampoco, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte, pero también lo hemos buscado de que aquí la colaboración es alta, ¿no? Es decir, con FEBAS, ADEGIS, ACBEC, con las administraciones públicas, con las asociaciones de centros de formación profesional, que nosotros vemos, pues no sé, tenemos una reunión o cuando sea para hablar de no sé qué tema de la inteligencia artificial, nos parece normal o habitual y no le damos la importancia que tiene, pues claro, si das un paso para atrás y miras desde otras perspectivas,
pues tiene un mérito enorme, ¿no? Entonces, yo creo que aquí llevamos trabajando en red, vamos a decir, colaborando muchos años. Entonces, de alguna manera, te da cierta tranquilidad de que entre todos seremos capaces, como lo hemos hecho siempre, de afrontar este reto y saldremos pues muy bien posicionados, ¿no? Entonces, por eso me da, por eso digo que bien, ¿no? Más allá de diferente tipo de coyunturas políticas, sociales, económicas, yo creo que todos los agentes implicados tenemos más o menos claro a dónde queremos llegar y en ello estamos. Entonces, pues bueno, yo me quedo un poco con ese mensaje, ¿no? Uh-huh. Muy importante, ¿no? La colaboración, el trabajar en red. Es cierto que aquí en Euskadi pues tenemos la suerte, ¿no? de tener esa cultura, ¿no? De esa cultura de trabajar la estrategia conjuntamente, de ir de todos a una, ¿no? Y el crear estas redes de colaboración entre entidades de muy distinta índole, de distintos sectores, para aunar fuerzas y compartir conocimiento también, que creo que es muy importante, compartir conocimiento para afrontar estos retos que tenemos en el muy cercano horizonte, diría yo, ¿no? Va, mila esker, muchísimas sí. Gracias a los tres por compartir este ratito entre todos nosotros aquí. Os invitamos a que os quedéis ahora a conocer las buenas prácticas que vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano. Muy importante también, ¿no? El conocer las buenas prácticas, compartir conocimiento, la transferencia de conocimiento y tener estos puntos de encuentro, ¿no? Que sirven para ir avanzando juntos, compartir conocimiento, compartir inquietudes, compartir miedos también, ¿no? ¿Por qué no? Para poder entre todos y todas afrontar estas nuevas realidades que ya nos han tocado la puerta ya hace tiempo y les tenemos que dar paso, ¿no? Bamilla Esker, os invito a que, si queréis, os sentéis, porque vamos a hacer ahora un cambio de micros y voy a invitar a los siguientes. Gracias.